Vecinos externan preocupación al notar poca actividad en el proyecto del vado que se encuentra en construcción en el paso vehicular que conecta el centro de la población con la Trinidad Vieja. El proyecto es parte de las recientes mejoras que se realizan en la comunidad de la Trinidad y pretende mantener habilitado el paso en mejores condiciones tanto en invierno como en verano, facilitando a los habitantes y transportistas el ingreso y salida a este sector. Ante la preocupación de los vecinos por la poca actividad en el proyecto, consultamos al ingeniero Javier Umaña Durán, responsable del proyecto, quien brindó las siguientes aclaraciones. Estamos aquí en el sector de la Trinidad, en el proyecto del vado que se está construyendo. Él mismo ha sido un proyecto que ha tenido que ser de una dimensión mayor de lo que se había contemplado inicialmente y ha surgido ciertos problemas con la culminación de los rellenos de aproximación. Estos rellenos de aproximación ya se han conseguido materiales, como ustedes lo van a notar en las tomas que se han hecho, y ya está a punto de concluirse lo que es el proyecto. Solo faltan ciertas coordinaciones con la maquinaria y se habilitarían lo que son el paso por el vado del sector. Para los vecinos del sector que están preocupados por la culminación de este proyecto, podemos decirle que la municipalidad ha tenido el propósito de concluirlo lo más pronto posible, pero ha tenido ciertos inconvenientes. En estos momentos es uno de los proyectos más importantes de culminación por las cuadrillas municipales y en esta semana ya se estaría entrando al sector para continuar con la colocación de los rellenos de aproximación. Igualmente ya se está gestionando lo que es una contratación para el suministro de material de subbase para también completar ciertos sectores problemáticos de la calle principal de la Trinidad y dar una salida o acceso a sus propiedades.